La jornada 16, aquí los cuatro candidatos a ese honor: Alfaro, Maciel, Muñoz, Reyes. Vamos a revisar uno por uno para que ustedes en casa puedan votar. Melvin Alfaro, del Platense, como el primer candidato. Veamos su propuesta para el mejor gol de la jornada 16. Partido contra el Chalate. El pase es el globito, ¿no? También. Muchos han cuestionado la salida de... Mira, Memo, no lo ve, casi lo ve. Hernández, ¿no? Sí. No, pero... No, sale bien. Pero no puede, no podía hacer nada más. No, el primero sí. Aquí no tiene nada que ver. Lo que pasa es que esa calidad de levantarla... Sí, es eso. La cancha ayuda, porque ya está rebotando la pelota cuando... ¡Pup! Solo la levantó. Muy bien. Nos vamos con Ian Maciel. Águila contra Marte en el Estadio Cuscatlán, el actual líder. Y aquí tenemos un candidato más de Maciel. Buena jugada. Fácil. Para empujarla nada más. Es que 1, 2, 3. No, pero es por la jugada. Claro. 1, 2, 3. Se acabó. Pero mira desde dónde corre Maciel. Lo bueno que no se queda parado, ¿no? Que acompaña la jugada. Esa es una de las virtudes de Ian Maciel. Siempre acompaña la jugada. Acompaña. Olfato de gol, ¿no? Siempre aparece en segunda línea. Muy bien. Ahí tenemos al segundo candidato de la noche. Nos vamos con el tercero y el histórico. Nicolás Muñoz, con el gol número 302 de su carrera, nuevo récord centroamericano. Creo que por lo que significa debería ganar el de Nico. Yo no lo quise decir, pero para mí tiene mi bote. Y vean, y además un gran gol. Y es un buen gol. Es un gol gol. Es un gol de 9. Vean la reacción que tiene. Es un gol de 9. Epa. Y de no haber intervenido, el arquero seguramente lo para, ¿no? Pues así sí, que Nicolás Muñoz con este histórico gol, el número 302, es el tercer candidato de esta noche. Y nos vamos con el cuarto y último, y no menos importante, y no menos relevante, y no menos bello. ¿Por qué bello? Impactante. Creo es que buen es el gol. Mejor. Y es buen gol. Estéticamente hablando. Estéticamente hablando. Veamos entonces la propuesta de Kevin Reyes del Paz. Suelta el cañonazo, epa. Con mucha potencia. Mira, y el Pituca realmente se tira. Es evidente que va a acompañar, pero no lo ve. No, reacciona. Es que no llega. Porque no llega, porque no lo ve. Claro. No lo ve nunca. Como que se estuviera enojado con la pelota. Así le pega de duro Reyes. Epa. Muy bien, ahí está. Los cuatro candidatos al mejor gol de la última jornada. 16. Fiscal, ¿cómo se vota? Como de costumbre, Álvaro, nuestras redes sociales específicamente se van a nuestro Twitter. Ahí están las votaciones abiertas. Voten por su favorito y al final daremos a conocer el ganador de esta jornada. Día inimaginable en la Champions.